Pensaba esta mañana cuántos vamos a ser en la reunión y agradezco al señor caras que hacía mucho tiempo que no veía y vienen complementando. El domingo pasado estábamos en Francia y en la iglesia, antes de salir para el culto, eh, Joel me dijo, vamos a ser media docena. Bueno, y llegamos al culto y resulta que fue uno de los domingos con más gente porque allí en un camping cerca de la iglesia había varias familias de Holanda que se enteraron que había una iglesia y vinieron al culto. Por tanto, es importante ver a los que el Señor trae para recibir lo que el Señor tiene para ellos. Os invito a una lectura. Carta primera a los tesalonicenses, capítulo 4. Versículos 13 hasta el 18. Primera a Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice así: él escribe el apóstol Pablo y dice: No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, por palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La ignorancia de la doctrina bíblica produce inquietud. El apóstol dice a los tesalonicenses, no quiero que os inquietéis. Esto ocurre en tiempos de Pablo cuando escribe a los tesalonicenses y ocurre hoy. El problema que había en Tesalónica era muy simple. No tenían muy clara la doctrina sobre el retorno de Cristo para recoger a la iglesia. Algunos del entorno se estaban muriendo. Algunos vieron posiblemente familiares suyos que partieron y ellos decían, qué pena me da esto. Si el Señor viene, como los que han muerto en Cristo resucitarán al final de los tiempos, se van a perder un tiempo con Cristo en donde vamos a estar nosotros y estaban tristes. Esto que ocurría en Tesalónica está repitiéndose hoy. Recordaba esta semana con Susana, hablábamos de la cantidad grande de gente conocida que ha partido en este año. Hace dos días un matrimonio con un bebé de un mes enfermó de COVID y partió para estar con Cristo. Muchas personas han partido. ¿Esto significa que hay tristeza en nuestra alma? Sí. Todo aquel que ve partir a alguien de su entorno y no se entristece no es un buen creyente. A veces pensamos que los creyentes somos impasibles a las circunstancias y que pase lo que pase tenemos que reír. Eso es una tontería, no un testimonio. El creyente siente y Jesús el Señor lloró. Cuando vio a las hermanas de Lázaro llorar por su hermano, a la gente conmocionada porque había partido, y él recordar a su amigo que había muerto. Dice el texto bíblico que el Señor lloró. Llora. No te prives de eso. Pero Pablo dice, pero hazlo. No como los que no tienen esperanza. Esta es la diferencia. Nosotros sentimos la ausencia de los nuestros, han partido, pero no los hemos perdido porque sabemos dónde están. El mundo ha perdido al suyo y el mejor epitafio para esa gente es sin Dios y sin esperanza. Veo la iglesia a lo largo del tiempo y me doy cuenta que todos necesitamos ser corregidos. ¿Es así o no? Sí necesitamos ser reprendidos por supuesto que sí pero mi convicción profunda es que la iglesia necesita más aliento que reprensión y estamos pasando por momentos de crisis y necesitamos ser alentados por eso orando al señor pensé que sería bueno que tanto este domingo como el último de este mes en donde el señor me permitirá si estoy aquí tener el ministerio quiero hablar daros dos mensajes de aliento. El primero tiene que ver con la venida del Señor, lo hemos leído esta mañana, y hay tres cosas en el pasaje que quiero recordaros. Primeramente, la promesa. Dios prometió volver, Cristo prometió venir a buscar los suyos. Segundo, el cumplimiento de esa promesa descrita por Pablo en palabras, en, en frases cortas pero concisas. Y finalmente, el aliento que eso produce o debe producir en mi alma y en la vuestra esta mañana. Primeramente, la promesa. Pablo dice, no quiero que ignoréis. Leemos la Biblia, muchas veces pasamos por encima de pasajes, pero pasamos por encima de ellos corriendo a toda velocidad y no nos damos cuenta del tesoro que hay ahí. Lo que pide Pablo es que no ignore nadie la situación de los creyentes que han partido de esta vida y están con Cristo. La Biblia enseña... Es palabra del Señor, dice Pablo aquí, no es un, un pensamiento de Pablo, como algunos dicen, no es un invento de la iglesia, no es un, una forma de pensamiento de algún tipo de teología. El apóstol dice, esto que quiero deciros es palabra del Señor. Y voy a la Biblia y digo, Pablo, ¿estás cierto en que es palabra del Señor lo que vas a enseñar? Y me voy a la, a la promesa de Cristo y abro Juan capítulo 14, versículos 1 al 4, y leo estas palabras: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera, os lo hubiera dicho: Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuese y preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Oh, qué fantástico Señor. Pero Cristo añade, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Cristo promete, ¿crees que no lo va a cumplir? Me voy al libro de Hechos, capítulo 1, describe la, la ascensión de Cristo a los cielos. Y los ángeles descienden del cielo y dicen a aquellos que están viendo esa, esa, eh, ese acontecimiento, le dice, varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir. Y la Biblia me dice, toda palabra dada por ángeles ha tenido cumplimiento. Y digo, el Señor dijo, viene. Los ángeles confirman además pienso en la oración de Cristo al Padre le hemos repasado en Juan capítulo 17 y Cristo dice al Padre Padre quiero que aquellos que me has dado estén donde yo estoy ¿para qué? para que vean mi gloria no hay oración de Cristo que no, ha sido, no haya sido respondido por el Padre el Padre no niega nada a Cristo porque le ha constituido Rey de Reyes y Señor de Señores Sigo por el Nuevo Testamento, leo todas las cartas y en todos los escritos está contenida la verdad de que Cristo viene a buscar a la Iglesia. Pablo la enseña en sus escritos. Santiago la menciona en su carta en el capítulo 5. El apóstol Pedro exactamente igual. Juan en el Apocalipsis. Judas en su epístola. En la carta a los Hebreos. En todos los escritos del Nuevo Testamento se nos dice Cristo viene a buscaros. Los tesalonicenses tienen una inquietud, y la inquietud de ellos era la ignorancia o por lo menos la poca precisión de dónde estaban aquellos que habían muerto con Cristo. La Biblia dice que es una bendición grande porque partir con Cristo es estar partir del mundo, es estar con Cristo presentes al Señor. Y la Biblia dice que los que han, los creyentes que mueren, se les compara con aquellos que están dormidos. Ojo con esto. Hay algunas sectas por ahí que dicen que cuando el creyente muere se duerme, no tiene ninguna conciencia de lo que ocurre, ni, ni de nada, hasta que Cristo venga. No, es verdad. Partimos del cuerpo y nuestra parte espiritual está inmediatamente presente con Cristo. Y cuando la Biblia habla de que los que durmieron en Jesús está refiriéndose al descanso que es imposible obtener aquí en la tierra. Partieron de este mundo y están con Cristo. El creyente parte de una vida de problemas y despierta a la realidad de un mundo nuevo. Escucha al apóstol Pablo, ¿cuál era la, el deseo del apóstol? Carta segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 8. Prefiero estar ausente del cuerpo y habitar en la presencia del Señor. ¿Quieres otro texto de Pablo? Porque de ambas cosas estoy en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Vamos caminando. No sé cuánto tiempo durará mi camino. No sé cuántos años o cuántos días o cuántas horas el Señor tiene para mí todavía, no lo sé, pero lo que sí tengo cierta seguridad absoluta es que el camino termina con Jesús. ¿Entiendes esto? Y que en medio de los problemas levanto mis ojos y por fe entro en el lugar que Cristo prepara para mí y digo, qué bendición tan grande es saber. Que partimos del cuerpo y estamos con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Los tesalonicenses no tenían esto claro. Y algunos estaban entristecidos, igual que los otros, que no tienen esperanza. Cuando Pablo dice los otros, está refiriéndose a los no creyentes, aquellos de la sociedad que no tenían a Cristo, que no habían creído en Cristo. Y como dije antes, el mejor epitafio para ellos, ¿sabéis cuál es? Sin esperanza. Y sin Dios. Ellos no tienen esperanza, pero nosotros sí tenemos. ¿Cuál es nuestra esperanza? Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Nuestra fe en la muerte de Cristo trae una consecuencia. ¿Cristo resucitó? Sí. Luego, ¿nosotros estamos identificados con Cristo cuando creímos en Él? Sí. Por tanto, lo que, ocurre, eh, lo que ocurrió históricamente en relación con Cristo es potencial ya para nosotros. ¿Y Cristo resucitó? Sí. Nosotros también vamos a resucitar. Y tal vez el mejor comentario que puedo encontrar en toda la Biblia para este, para este versículo. Está en la misma Biblia, carta primera a los Corintios, capítulo 15, versículos, versículo 1 hasta el versículo 28. Por supuesto, no voy a leer todos esos versículos, os recomiendo que lo hagáis hoy. Dice Pablo: Os voy a exponer, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Y ahí va describiendo y habla de que Cristo fue muerto conforme a las Escrituras. Y resucitado. ¿Para qué? Para ser ejemplo de nuestra resurrección. Como Él resucitó, nosotros resucitaremos también. Todo cuanto ocurre en el creyente, no lo olvides, ocurre en Cristo. ¿Por qué? Porque desde que hemos creído, el Espíritu nos ha puesto en Él. La salvación no se alcanza cerca de Cristo se alcanza en Cristo. La seguridad y el descanso no está en caminar cerca, es estar en caminar, en caminar con Él, tomados de la mano. La esperanza de gloria no son teorías bíblicas que tenemos en la cabeza y que no fueron enseñadas. La Biblia dice Cristo es en vosotros. Esperanza de gloria. Todo ocurre en Él. Y yo vengo al final de esta primera cuestión y oigo la promesa del Señor. Vendré otra vez. ¿Y qué? Os tomaré a mí mismo. No hay cielo sin Jesús. No hay gloria sin Él. No hay certeza sin Cristo. Por tanto Cristo no dice os voy a tomar a un lugar, de hecho es verdad. Cristo dice os voy a tomar a mí mismo. Termina el camino y el abrazo del Señor. Durante el camino la mano de ella, la mano suya conduciéndonos, atrás la mano que se extiende en salvación, delante el abrazo de la casa del Padre para estar para siempre con Jesús. Cuando yo iba al cementerio, cuando voy al cementerio. Ahí en ese grupo familiar hay nombres muy queridos para mí. Los abuelos, mis padres, mi hermana, mi esposa. Al principio era como un impacto especial. Ahora acudo Miro los lugares y digo, simplemente corrieron un poco más que yo. Y está ahí arriba, esperando el encuentro. Y cierro mis ojos y digo, como Pablo, no ignores que esto es lo que la Biblia enseña. Segundo, ¿cuál es el cumplimiento? Es una doctrina. Dice que es palabra del Señor, versículo 15. No es una suposición, sino una revelación directa que Pablo tuvo de Cristo. Primera verdad, los vivos no tienen privilegios sobre los que, los que murieron. Los que estemos vivos cuando Cristo venga, no vamos a tener una bendición especial sobre aquellos que han muerto. Dice Pablo, porque no precederemos, es decir, no iremos antes que ellos. Todo cuanto tiene que ver con la iglesia ocurre con el cuerpo, no con la individualidad. La iglesia es un cuerpo en Cristo, todo lo que tiene que ver con ella tiene que ver con los creyentes. Y ahora Pablo describe sintéticamente el momento en que Cristo venga a buscarnos para estar con Él. La primera cuestión que descubro en el pasaje es que ese hecho es un hecho de la omnipotencia de Dios. Miro el versículo y digo que, des, y leo que descenderá del cielo con voz de mando. El voz de mando, la voz de mando se produce en la experiencia de la vida de Cristo con la resurrección de los muertos. Cristo va a la tumba de Lázaro. Cristo pregunta primero, ¿dónde le pusisteis? Le llevan al sitio donde está Jesús. La piedra del sepulcro se abre y Cristo ordena con su omnipotente autoridad y soberanía a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y el que estaba dentro apareció fuera. Es la omnipotencia de Dios. Agustín Dipona dice que si cuando Cristo venga no mencionase el nombre personal de cada uno, resucitarían todos los muertos. Pero Cristo conoce a los suyos y nos llama, y la tierra entrega el cuerpo de los que estaban allí, es decir, no el mismo cuerpo, eso ha desaparecido. Es simbólicamente los espíritus que bajan, la parte espiritual del hombre que está con Cristo baja con él y recibe el cuerpo glorioso de resurrección para que estemos para siempre con Jesús. Voz de autoridad. ¿Quién puede imponerse a esa voz? ¿Quién puede, qué sepulcro puede impedir la resurrección de los suyos? ¿Qué demonio puede sujetar a la iglesia para que no ocurra esto? Cristo viene y dice, Pablo, esto es palabra del Señor, es doctrina del Señor, voz de mando. En segundo lugar aparece la voz o la operación de la soberanía de Dios. Dice el texto bíblico que viene también con voz de arcángel. Los arcángeles en la Biblia describen al grupo de ángeles que gobierna, que controla, gobierna no, que controla, que conduce, que orienta los jefes de los ángeles. Normalmente en la Biblia se habla, habla de arcángel en relación con actos de soberanía. Dios colocó eh, arcángeles frente a los, al, al árbol de la vida. Dios sitúa esos arcángeles como elementos de custodia del pueblo de Dios. La Biblia menciona el nombre de uno de ellos. Es posible que haya más, pero el arcángel es símbolo de la autoridad del rey que viene. Viene el que tiene el nombre supremo de autoridad. ¿Lo entiendes? ¿Recuerdas eso? El apóstol Pablo dice que cuando Cristo resucita, recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclame, confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios. Vote arcángel. Vodemando, expresión poderosa de la omnipotencia y soberanía de Jesús. ¿Algo más? Dice, trompeta de Dios. Sonará la trompeta de Dios. ¿Qué trompeta? Bueno, voy a, a carta primera a los Corintios, capítulo 15, dice, la final trompeta. Yo sé que aquí hay problemas interpretativos, no quiero entrar en ellos. Tú puedes pensar en la trompeta que tú quieras, me da lo mismo. Lo que yo quiero decirte aquí es que la trompeta es señal de evidencia de algo. Y aquí es la evidencia del triunfo glorioso de Jesús. La final trompeta. Y se produce el descenso de Jesús, versículo 16. Y Pablo dijo, es palabra del Señor, no lo dudes. Porque el Señor mismo con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo. El Señor baja para cumplir su promesa. El mismo que subió es el mismo que desciende. Y el descenso del Señor viene para cumplir la promesa y el compromiso. Vendré otra vez y os tomaré. A mí mismo. ¿Algo más? Una cosa más. Versículo, la segunda parte del versículo 16. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, nota algo. No es una resurrección universal de los muertos. Es una resurrección especial de algunos muertos. Los muertos en Cristo los muertos en cristo son aquellos que han dormido en el señor a lo largo del tiempo cuyos cuerpos han desaparecido algunos dicen uy, qué problema más grande dónde estarán las cenizas de fulano y tal cuando venga el señor qué ocurrirá bueno te voy a poner un problema todavía más grave hay un cristiano que se echado al, al circo romano y fue comido por un león y ese león después hizo sus necesidades y eso fue absorbido por una planta. Y así sucede. ¿Dónde está ese cuerpo? El grano que se entierra no es el que sale, sino que es el elemento que se pone en la tierra. No creas que vamos a resucitar. ¿Estás muy satisfecho de tu cuerpo físico? Yo no, pero yo creo que nadie, especialmente las mujeres, nunca están satisfechas de su cuerpo físico. Pero no, viene. ¿Tú crees que va a ser así? Ay, mira, vi a fulano en el cielo, resulta que está un poco más delgado. No, 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 no lo pienses eso. Vamos a recibir un cuerpo semejante al cuerpo del Señor resucitado y este es un aliento tremendo. Los creyentes que han dormido en Cristo despiertan para estar con Jesús. El descenso de Cristo es con el espíritu de los que han muerto. Qué bendición tan grande. Hay un hino viejo, bueno, antiguo, que dice, reunido a los míos seré, mi carrera a su fin toca ya, y a mi hogar celestial entraré, donde gozo y descanso allí habrá. Qué bendición. Qué tremenda experiencia y qué, y qué esperanza tan profunda. Pero permíteme decirte algo más. Alguien puede estar diciendo, bueno, ¿y, y, ¿y cómo seremos? ¿De qué manera seremos? ¿Quieres abrir tu Biblia si la tienes ahí en la carta primera a los Corintios capítulo 15? Porque aquí no expresa Pablo de que seremos transformados. Tanto no se extiende esto, pero lo hace en la carta primera a los Corintios. Y habla de que cuando Cristo venga, nuestros cuerpos serán transformados. Y algunos de los Corintios decían, ¿y cómo va a ser? Y Pablo le dice, escucha, versículo 42 del capítulo 15, así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Dicen los médicos, yo no tengo ni idea de eso, por eso Dios me libre de hablar de medicina desde el púlpito, por supuesto, no lo voy a hacer nunca. Pero dicen los médicos que a partir de una edad, 40 años o no sé cuánto, las células nuestras ya no se renuevan. Bueno, puede ser. Pero lo que sí es cierto es que en cuanto el cerebro detiene su funcionamiento y el cuerpo muere, comienza la corrupción. Y aquella persona que es puesta en la tumba, hermosa en sus años, se convierte en polvo. Y dice el apóstol, resucita en In. Corrupción. No es que no vaya a ser afectado por la corrupción, es que no hay corrupción para ellos. El que resucita está fuera de la corrupción, dice, se siembra en deshonor, resucita en gloria. Y aquí está hablando de la debilidad natural. ¿Te sientes un poco menos fuerte que el año pasado? Algunos dicen, no, que va, yo estoy como siempre. No, no lo creas. Y te levantas por la mañana con un cierto dolorcillo que no tenías ayer por la noche. Y vas apurando por la calle y dices, ¡Uh, qué cansancio tan grande! De pronto viene el Señor, el cuerpo transformado. Se convierte en un cuerpo glorioso, no hay dificultad. Añade, se siembra en debilidad. Resucita en poder. Tú sabes que habitualmente los que mueren pasan por un periodo previo de debilidad, no somos como éramos, ¿verdad? Resucita en poder, se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. El cuerpo natural es el que tú y yo tenemos. El estuche del alma es nuestro cuerpo. Dios crea al hombre y dice el texto bíblico, el hombre fue un ánima viviente, un alma que vive y un estuche para moverse y expresarse. Y de pronto Cristo viene y el cuerpo del creyente se transforma a un cuerpo glorioso, espiritual, estuche de la parte más elevada del espíritu del hombre para poder disfrutar en una panorámica nueva, en un mundo nuevo, en una velocidad nueva. El cuerpo que resucita está mucho más cerca de la energía que de la materia, pero sigue siendo materia. ¿eh? Nadie, piensa que, nadie piense que Dios nos va a volver espíritus. Resucitamos en una transformación admirable para conocernos todos en la presencia del Señor y estar para siempre. Con Jesús. ¿Dónde el encuentro? En el aire. ¿Y qué ocurre hoy en el aire? El Señor desciende no a la tierra, desciende al aire. ¿Y qué ocurre en el aire hoy? Bueno, vete a Efesios capítulo 2, versículo 2, y leerás allí que ahí está el príncipe del poder del aire. Las huestes de maldad que están eh, afligiendo el mundo, que está, están causando conmoción en la tierra, que están afectando a creyentes, que están haciendo tropezar y caer a los santos, esas huestes de maldad que están influyendo en mentes en tantas ocasiones para que en lugar de amar desprecien, en lugar de alentar odien, esas huestes de maldad serán sorprendidas. Porque en el cuartel general de los demonios se produce el encuentro entre la iglesia y el Señor. ¿Y sabes qué? Esa cruz cuestionada, esa operación de salvación cuestionada en el mundo de hoy, va a ser es, eh, expresada cósmicamente a ángeles y demonios, hombres y universo, como la gran victoria de Dios. La cruz de Cristo hace posible el encuentro. La cruz de Cristo hace posible el perdón. La cruz de Cristo hace posible el cambio. La operación de salvación hace posible la glorificación de los creyentes. ¿Y esto qué? Escucha al apóstol Pedro. Por lo cual... Estad preparados para la acción, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo, operación final de la gracia de Dios. Por último, ¿cuál es el aliento? Pablo dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El aliento tiene siempre un, una pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a producir el encuentro con Jesús? Y voy al versículo 15. Y digo luego, nosotros, dice Pablo, los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo esperaba que en su tiempo viniera Jesús. Dos mil años. Generaciones y generaciones que han pasado. No olvides que vendrá en una de las generaciones, a lo mejor es la nuestra. No tengo tanto problema, creo que va a venir. Y pienso siempre que no concluya el culto. Y sueño con que oigamos la voz personal del Señor y salgamos para un encuentro con Él. Y pienso que este mundo seguirá sufriendo y nosotros estaremos llenos de paz en la presencia de Jesús. Puede venir hoy. Puede venir ahora. Se nos ordena a los creyentes vivir a la luz de este acontecimiento. Yo pregunto, ¿qué pasaría si recibieses una llamada de un ángel hoy en tu casa y te dijese, mañana a las 4:30 viene Jesús, querías? Vaya actividad que íbamos a tener. Hay que arreglar el problema con este, con aquel, con lo demás. Porque viene el Señor. Piensa que Cristo viene y tenemos que estar esperando al Señor. Yo veo al mundo esperando señales. Ya se cumplió esta señal, la pandemia es la señal de aquello, no sé qué, no sé cuál. No, Señor. La Biblia nos ordena esperar a Jesús. Y las consecuencias son muy sencillas. Primera consecuencia. Si tú no tienes a Cristo, no has dado tu vida a Jesús, no lo has recibido como Salvador personal, este acontecimiento no será para ti. Es para los que duermen y para los que viven en Cristo. Y la necesidad que tú tienes esta mañana, si hay alguno aquí que no tiene una respuesta seria a la pregunta, soy de Cristo o no soy de Cristo, la necesidad que tienes es urgente. Para que digas a Jesús ahí donde tú estás sentado, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Y das tu vida a Cristo. Y entregas tu existencia al Señor. Y sabes que el acontecimiento será para ti y para nosotros. La necesidad, ¿sabes cuál es? Mira el versículo 18 y termino. Alentaos unos a otros con estas palabras. La vida de relación cristiana debe ser una vida de aliento. Necesitas ser alentado hoy. Escucha estas palabras. He aquí, vengo, pronto. Y decimos amén, sea así. Ven, Señor Jesús, necesitamos recuperar el aliento de la promesa. A veces nuestros ojos son muy limitados. No sé si tenéis esta experiencia, dejadme volar la imaginación un segundo nada más. Sale un barco de aquí del puerto, lo ves que se va alejando, cuando está en las CIES es un barco chiquito por la distancia y un poco después no se ve y dices, se ha perdido. Pero al otro lado del Atlántico, al otro lado del mar, en otras playas ven que el barco está viniendo y dice, ya está llegando aquí, esto es la esperanza nuestra. Decimos a los nuestros, hasta luego, otros lo están recibiendo en la presencia de Dios. Salgamos hoy con este aliento y alentémonos unos a otros con estas palabras. A Dios sea la gloria.